Bueno, Ricardo, ¿cómo has vivido este día, esta jornada de manifestaciones de la gente en la calle, ¿no? Le decía recién a Antonucci si no es un fracaso de la política esto de que precisamente la gente se manifieste per se y no con los partidos tradicionales, sino hay también un mensaje para la oposición en esto. Primero es claramente también un mensaje para la oposición, para hacer las cosas mejor, con más trabajo y con más seriedad y con más capacidad de control. Pero es bueno que la sociedad se exprese porque, y se expresa desde reclamos que aparecen bastante nítidos, el tema de la inseguridad y que es un tema de violencia en la sociedad, porque hay que pensar si esta es una sociedad que trabaja por la igualdad, que hay ejemplaridad en los políticos, que ¿cuál es el éxito hoy en la sociedad? ¿El éxito de la trayectoria, del trabajo, de lo que se enseñaba mi viejo, o es el éxito rápido y la plata fácil? Para nosotros es muy importante la expresión de la sociedad. Cuando nosotros nos piden a veces que paremos determinadas normas, uno tiene una. El FAP tiene 10 diputados sobre 92. Y hay mayorías y minorías en democracia. Nosotros hemos recibido un mensaje y en parte lo hemos cumplido, referido a que en el Senado de la Nación y en diputados se expresó una mayoría de diputados, una minoría, pero que dicen que se comprometen hasta el año que viene, que es el fin de esos mandatos, a no votar la reforma constitucional. Esto es un trabajo en conjunto de la oposición. Los diputados y los senadores se expresaron, se comprometieron, no vamos a dar la reelección constitucional, la reforma constitucional que implica la reelección. Y es ahí donde podemos trabajar juntos con toda la oposición. Podemos trabajar juntos para fortalecer los órganos de control que están muy golpeados desde el órgano de control de los trenes, el órgano de control de la luz, podemos trabajar juntos para decir no a la reforma de la Constitución. Pero después cada grupo político, el Frente Amplio, es un frente, una visión plural de centro-izquierda, que es expresado en la provincia de Santa Fe y en la gobernación de Rosario, por el Frente Progresista, como expresión de gestión de gobierno, tiene que profundizar las políticas para dar una respuesta desde nuestra visión. O sea, vos decís acordar algunas cosas, pero no ir amontonados. ¿Esto A es lo que querés ver, decir? nosotros tenemos una determinada visión. Yo no creo que aumentando las diferencias sociales o aumentando que haya más countries, la sociedad sea mejor. Yo cuando fui a vivir a Moreno hace 30 años no había ni countries ni asentamientos. Hoy hay 120 asentamientos en Moreno, innumerable cantidad de barrios cerrados y la gente ve que necesita armar condominios cerrados que no miren a la vereda, sino que miren para adentro por un problema de la seguridad. Yo creo que la Argentina se expresaba en Latinoamérica, era en mediados de los años 50 la sexta potencia mundial, la sexta economía mundial. Hoy estamos 20, 21, está discutiendo 22, 23, que una Sí, sociedad. y con un nivel social muy alto, digamos, en En ese momento 50. estábamos con un nivel social alto, con un nivel educativo muy alto, con dosis de analfabetismo, con dosis de no conflictividad social. Entonces, hoy hay conflictividad social, hay violencia, hay una sociedad que quiere vivir tranquila, que quiere volver a salir de noche. En Moreno, a veces, donde yo vivo, las reuniones en el partido son un problema. Si terminan a las 11 de la noche, cuando la gente tiene que tomar un colectivo y volver al barrio. La gente no quiere las reuniones nocturnas en Moreno Centro para ir a terminar a 10 o 7, 8 kilómetros de Moreno Centro por un tema de inseguridad. Ahora, Ricardo, el tema de la movilización, mucha gente lo estamos viendo en las imágenes, en distintos puntos incluso de la extensión geográfica del país, dando un mensaje. Recién el diputado lo recibe el mensaje. No van a cambiar, pero sí van a escuchar y ver de qué manera pueden responder a esta manifestación. El mensaje también fue a la oposición, porque no querían dirigentes de la oposición caminando junto a la ciudadanía. Bueno, a ver, yo digo,
esa expresión masiva no es contenida hoy por ninguna expresión política. Para mí el mensaje es, trabajemos en conjunto, hechos institucionales con toda la oposición. ¿Eso qué significa? Que ande la Sindicatura General de la Nación, que la justicia sea independiente, basta del apriete a los jueces, basta de una CNRT vergonzosa que tardó 8 años y no definió nada con el TVA hasta que murieron 51 personas y sabían que le estaban entregando 900 millones de pesos por año. Uh-huh. Y esto ustedes lo saben porque yo lo dije antes acá en este programa. Y que el Grupo Plaza de Sirigliano recibió 3.700 millones, dicho por el juez Bonadío. El juez Bonadío dice que desvió como mínimo 45 millones de dólares para el exterior, para las empresas del grupo, como mínimo 45 millones. Se vieron los ómnibus que tiene en Miami, que la directora es la hija de Florencia Sirigliano, la directora. ¿Con qué lo hizo? Con la plata de TVA. Ahora, entonces, tenemos que profundizar lo institucional, pero también ser más profundamente estudiosos y serios los diputados. Y esto es una interrelación también con el peronismo. La semana pasada trabajamos una ley de hábitat que el Frente para la Victoria quería tratar, lo presentó y en 10 días la quería sacar. Trabajamos toda la oposición y el Frente a la Victoria en el despacho y en la mesa del FAP coordinando la ley para poderse aprobar hasta las 1:30 de la tarde cuando la sesión empezaba a las 3 de la tarde. Y la ley salió y salió muy buena ley. ¿Qué le pone un impuesto a los country del 10% para dar acceso a la tierra? En Moreno, en Merlo, ¿dónde hay un loteo popular tipo Camaro Vinelli? ¿Qué había? ¿Dónde está la libreta que se compraba un lote a 5 años? No hay, eso lo tiene que hacer el Estado. Ahora, esta ley de hábitat se tendría que haber votado hace 3-4 años. Los que van por la al costado del Reconquista, del lado de Merlo, vean la ribera de Moreno, la barriada de Moreno, la gente viviendo a una cuadra del río, porque no hay otro lugar. O cuando vas por el acceso oeste ves que hay viviendas en la pared de Carrefour, viviéndose en la vereda de Carrefour, se ven desde el acceso oeste. Uh-huh. No hay un lote posible. Entonces, eso es una intervención directa. Que el Sarmiento, hoy lo dice el juez, no tiene talleres de reparación. El taller de reparación de los coches era el de Sirigliano en Fer. Al sacarle, el taller de aerolíneas no está preparado. Es un taller de alistamiento, aceitar, limpiar los vidrios y barrer. Y por eso los coches se están cayendo más y por eso el servicio es cada vez peor. La inseguridad. Pregunta. En cualquier barrio, a cualquier hora, a las 7 de la tarde, 8 de la noche, barrio en Galle de Tierra, ¿qué problema tiene? Y no es una señora chiquitita, son señores gordos, grandotes, que los mirás y te da miedo, y el flaco dice, lo que pasa es que acá hay violencia. En Moreno a veces por robar un celular, está tan rayado el flaco por el paco o por alguna adicción, y qué tipo que se te metió un puntazo y te mató. Sí, la inseguridad lo viven mucho más los pobres que... La inseguridad que la está mucho más los boliches. Sí, pues. Cuando hemos visto la cancha, cuando la Barra Brava le ganó a la policía y se vio como la policía se iba, ya no la policía privada, ya la policía. Y la policía dejó a un individuo, a un agente, rodeado por los Barra Brava que le peleaban. Y lo dejó abandonado y se fue. ¿Qué imagen ve de sobre la violencia a la gente? Sí, el abandono del Estado. El abandono del Estado, el Estado que no está. Vas a una villa en San Martín y te plantean, queremos la gendarmería. Uh-huh. Ahora, Ricardo, con el tema de las expresiones democráticas de la ciudadanía, el gobierno y el kirchnerismo puro veía con alerta ciertos síntomas golpistas. Mirá, ayer yo estuve escuchando al filósofo Landó, filósofo del Frente para la Victoria desde Londres, planteando que la democracia es conflicto, que hay que expresarse, que hay que plantear el conflicto a través de la búsqueda del enemigo y que los sectores populares, en el programa oficial de un programa, un canal muy amigo del gobierno,
y expresaba toda una filosofía de construcción. ¿Sabes qué me hacía acordar? Cuando alguien se moría, algún militante de JP, de peronista común, un vecino en los años 70 que le ponían atrás la bandera de Montoneros. La construcción del enemigo es un riesgo porque es el problema que a nosotros en Santa Fe, el presidente del Partido Justicialista dijo que estaban las condiciones para hacer la intervención de la provincia. Un intendente de Venado Tuerto, una de las mejores, más ricas del país, que conoce cómo el socialismo reparte y cumple la coparticipación, planteó que estaban dadas las condiciones para intervenir en Santa Fe. Y un diputado nacional de la Cámpora planteó el narcosocialismo. Y entonces se levantó toda la oposición. Cuando un militante común ve que el dirigente dice que estos son narcosocialistas, que yo soy narcosocialista, entonces ¿qué hace? El individuo piensa, este hay que fajarlo. Y en 3 de febrero, al concejal del FAP, al concejal Fernando Ramos, el viernes a la noche le pegaron. Le pegó un militante común de la espalda cuando tenía un vaso de agua y estaba con el nene de 4 años. Entonces, esa conflictividad que viene a veces desde arriba y que viene desde la filosofía del filósofo, que es el filósofo que mucha gente lo ve y lo escucha dentro del Frente para la Victoria, se expresa. Yo creo que la democracia es sentar el problema sobre la mesa. Yo digo, ayer plantearon el problema sobre la mesa de la autopista Buenos Aires-La Plata. ¿Cómo se va a resolver? Y yo digo, mira, esto no se va a resolver porque es casi una contratación directa, 30 años, con la misma empresa que trabajó Marco Viaire, que es una vergüenza. Bueno, se planteó sobre la mesa, lo planteó el Frente para la Victoria. Ricardo. Bueno, pero entonces yo digo, tolerancia, pluralidad, problemas sobre la mesa. Ricardo. Y que la oposición tiene que mejorar. Te agradecemos Y la oposición tiene que mejorar en lo institucional y en la seriedad de su propuesta. Está bien, te agradecemos la visita, el tiempo ya se nos ha ido, pero yo creo que más allá de algunos abruptos o algunas cuestiones que no tienen nada que ver con nada, hay también un reservorio que le pone coto a esas cosas, digamos, porque tampoco, un individuo que diga algo no significa que todos los de atrás piensen lo mismo. Pero la ejemplaridad pública. Bueno, hay que trabajar en eso. Tiene que ser ejemplo. Hay que trabajar en eso. El concepto de la ejemplaridad pública. Gracias por haber venido, Ricardo. No, gracias a ustedes.